estamos acá presentes y en el Gran Bur también están presentes los referentes. En estos momentos están reunidos ellos con el ministro de Economía. Nosotros desde acá le hacemos la fuerza y el aguante para todos estos trabajadores. Somos muchos en salud, somos muchos y merecemos un sueldo digno. Exactamente, se había hablado, se había prometido, pero no se cumplió con nada. Y hasta ahora nada. Hasta que no veamos hecho concreto, nosotros vamos a seguir en la lucha. Bien, sabemos de que son muchos, es mucha la cantidad de gente, los trabajadores de la salud que están en esta situación. Somos muchos, merecemos un sueldo digno. Señor gobernador, usted ya nos atendió, nos derivó al ministro de Economía. El lunes fueron los referentes, estuvo 7 minutos el ministro de Economía. Bueno, marchamos, decidimos salir y buscar una solución. Anoche, a última hora, nos llamaron otra vez al diálogo. No sé qué estará pasando. De acuerdo a lo que nos digan nuestros referentes, acá las bases, o sea, todos los compañeros deciden los pasos a seguir. ¿Qué pasa con los gremios que supuestamente los representan? No tenemos gremio que nos represente. ¿Dónde están? Estamos en la calle, ¿dónde están? ¿Usted lo ve acá? No están. Bueno, esta es la real situación de los autoconvocados que están logrando poder dialogar y esperemos que puedan llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Básicamente lo que nosotros hemos pedido es el aumento del sueldo básico al nivel de la canasta familiar. Un agente sanitario está cobrando 8.000 pesos de sueldo básico y con ese sueldo no se puede enfrentar ni sostener una familia. Queremos que se le autorice a los administrativos hacer las horas extras, porque con un sueldo sin horas extras, mucho menos se puede sostener una familia. Queremos el 82% móvil, que sí está prometido y el gobernador se comprometió, pero queremos ver el proyecto, queremos que ya se envíe a Nación. Él lo puede sacar por necesidad y urgencia para la gente que ya se está jubilando. Y queremos que se terminen los contratos COVID, porque hay enfermeros trabajando por 1.000 pesos la hora y están trabajando 240 horas mensuales para poder tener un sueldo digno. Bien, esta situación se da tanto aquí en Capital como en el interior, en toda la provincia, ¿no? En el interior es mucho peor, porque la gente del interior tiene menos condiciones dignas de trabajo y tienen menos posibilidad de manifestarse. Así que esta marcha y esta convocatoria es por todos los equipos de salud de toda la provincia.